algunas fuentes dicen que el colapso de la sanidad de Madrid se está produciendo por una parte del sector sanitario relacionado con la izquierda y con la ultraizquierda, que está haciendo de alguna moda dejación de funciones para colapsar la sanidad de Madrid y perjudicar de esta forma a la señora Ayuso y que se produzca, digamos, el estado de alarma en Madrid, que tenga que provocar esto. ¿Qué noticias tiene usted de esto? Señores espectadores, no hay colapso debido al coronavirus. Hay colapso debido a otras cosas, entre otras por motivos sindicales, por motivos de que hay una mitad más o menos, como el resto de la población, hay una mitad de los biosanitarios que son de izquierdas y tienen la orden en Madrid de boicotear y de facilitar un ambiente de caos para agravar, para ayudar al mensaje que pueda derribar a Ayuso. Ellos están colaborando en eso. ¿De qué manera? Pues mire, por ejemplo, posponiendo, llevamos 5 meses, esto es otro factor, llevamos 5 meses o 6 meses posponiendo intervenciones quirúrgicas, posponiendo consultas con gente que tiene enfermedades crónicas y que bien por miedo, porque no se han atrevido a ir a los hospitales, o bien porque se han anulado una y otra vez sus citas, hay gente desesperada que ahora, de pronto, hace 15 o 20 días, ha visto que parecía que la cosa se aclaraba un poquito y entonces han decidido acudir todos de pronto. Muchos de ellos, por desgracia, porque están graves. Muchos de ellos porque tienen cánceres que han dejado de recibir su quimioterapia o enfermedades de todo tipo que se han acumulado. A esto juntemos el tercer factor, que sería los 200 patógenos que provocan un aspecto similar al de la COVID. Todo el mundo cree que tiene COVID ahora y, sin embargo, la gente muchas veces pues tiene rinovirus, tiene gripe, tiene enfriamientos, todas las cosas normales. Pues yo es que me estoy imaginando el colapso que es. El colapso son 60 llamadas diarias de un centro de salud que está cerrado, señores, y de gente que, oye, no todos. Hay muchos médicos y biosanitarios que están dando mucho el callo, pero hay otros que están aprovechando para hacer política y para crear una sensación que no es real. Yo quiero decirle a la gente que nos oye que, por favor, no entren en pánico. Hay mucha gente mayor metida en casa, que pidan su medicación y que sigan tratándose con lo que se estaban tratando, porque no hay colapso COVID. Lo que hay es lo de todos los años, enfriamientos, alergias y un retraso y una acumulación de patologías de 5 meses sin tratar adecuadamente. Eso con la mala intención política de mucha gente que lo que quieren es tomar Madrid claramente.